¿Qué medidas ha tomado la Consejería de Educación e Innovación hasta la fecha para garantizar el cumplimiento de la Ley de Gratuidad de Libros de Texto y Material Curricular de la Comunidad de Madrid? La Ley de Gratuidad de Libros de Texto es una ley esperada y muy deseada por buena parte de la sociedad madrileña. Nuestro grupo la propuso y trabajamos duramente para que se aprobara en este Parlamento. Ahora la pelota está en su tejado. Es el tiempo de la gestión. De la gestión del Gobierno. Su Gobierno tiene que ser capaz de traducir los deseos de muchas familias en la práctica, en la realidad. Tienen ustedes ese privilegio, esa suerte, pero también esa responsabilidad. Son muchas las expectativas que están puestas en torno a esta ley. La ley que propuso Ciudadanos, pero que ustedes ya han rebautizado con otro nombre, como ha reconocido el programa Accede del PP. Y lo sabemos porque han ustedes dirigido a las familias ya unas cartas en las que, a través de los centros, primero a los públicos, primero a los concertados, les están pidiendo que se adhieran al sistema o quieren saber si se van a adherir al sistema. Y a partir de ahí, dudas han empezado a surgir en torno al sistema. Y seguro que a usted, como a nosotros, nos han llegado. Por eso le decimos hoy que es necesario, imprescindible, un desarrollo legal, urgentemente, que reduzca las incertidumbres, que responda a estas y a otras preguntas relativas a los sistemas de gestión concretos. Le voy a resumir, por ejemplo, volumen logístico de gestión que implica dotación de personal accesorio. ¿Qué papel van a jugar los centros? Papel de juez sobre la idoneidad del material. Además, hay que definir la implicación o la presencia que tendrá el calendario de implantación de la LOMCE y qué problemas puede tener complementariamente en cuanto a la tasa de reposición. El almacenaje de los libros, el alcance que va a tener ese reglamento, si va a tener o no posibilidad, van a tener o no posibilidad los centros de ejercer su autonomía. Estas son las preguntas que tiene la comunidad educativa y que se las traslado. Ha llegado su tiempo, consejero, el tiempo de demostrar el mérito y la capacidad que tiene y que ustedes presumen semana tras semana por parte de su consejería. En el pasado han demostrado que eran capaces de implantar nuevos programas, como por ejemplo el bilingüismo, y cuando algo les ha importado han puesto todos los recursos humanos y materiales para conseguirlo. Les miramos atentamente, no solamente nosotros, sino todos los madrileños y otras comunidades autónomas que están esperando implantar este sistema. Por eso, hoy le demandamos un ejercicio de transparencia y de rendición de cuentas y nos aclare al conjunto de la ciudadanía qué es lo que van a hacer en el futuro. Muchas gracias.